allá por 2009, exactamente en la esquina donde vivió Quino. Sentí gran dolor, sentí como si perdiera a alguien de mi familia. Crecimos leyendo Mafalda, Miguelito, Libertad. Para nosotros era muy importante. Y es como perder algo muy valioso, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Fue un sutil y genial modo de protesta y de rebelión contra la dictadura que había en aquel momento en la Argentina, en aquella década del 70 y demás. Lo hizo de una manera realmente genial, y sus valores, su estética, la humildad del autor. Que tuvo la genialidad de reflejar toda una época, una generación, unos valores que siguen vigentes y que quedaron inmortalizados en todos, en todos nosotros. Quino ha dejado un gran legado, primero en principal con un contexto, no solamente desde la plástica, digamos visual, porque estamos hablando de historietas, sino también desde la comunicación contestataria al gobierno y a todas las ideas políticas, ¿no? Con un personaje de ficción. Manolo siempre vendía baratísimo.